Yeah. Hey, ¿qué tal aquí es vuestro hombre Bac Fernández y esto es Rust. Este por fin es el último episodio ya de la temporada. Eh, se acabó. Aquí vamos a poner... Eh, pues ya está. Vamos a... Este también lo estoy comentando. Después de haberlo grabado todo esto, estaba yo aquí en mi... En mi Team Speed con mis colegas y ahí vamos dándole una, una vueltecita. Pues eh, matando todo lo que se movía y todo ese rollo. Y bueno, ahí vamos con los coleguitas. Eh, Buscando acción, eh, equiparnos un poquito mejor. Y mi primo, eh, bueno, habíamos conseguido de, de algunas casas, habíamos conseguido varios C4. Y mi primo Lolito, eh, pues eh, este día estaba diciendo que iba a ir a, a atacar a, a los DPS. El clan grande. Entonces, claro, el clan de los DPS son un montón de gente. Malo, malo, malo. Mira, mira, está diciendo malo esta gente ahí. Madre mía, que de disparos, eso sí es verdad. Pues ya está, ya no hay malo. Pues eso, eh... uy, queda otro ahí. Pues eso, que dice que va a ir luego y iba y a robar cuando no haya nadie conectado. Eh... <laughs> Además lo, lo dice, así que fíjate que Fíjate que historia. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero esto evidentemente va a tener consecuencias, solo que nos da igual, eso pues no sé, puede ser divertido también. Aquí estábamos dándole a, a los lobos mutantes, estos que están simpáticos. Y mira, ahí había un tío. Como veis, estáis alegremente quieto. Entonces digo, vamos a probar mi puntería aquí a larga distancia. Le di, pero no le di en la cabeza como yo quería. Y mira que está el tío quieto. Me dije yo, bueno, pues será un tío que acaba de aparecer a FK. Y lo maté. Y me fui, como veis, ni lo saqué ni nada. Porque digo, bacho, el tío ahí simplemente es para probar la puntería, ya os digo. <ríe> <ríe> Así que, mirad lo que pasó a continuación. Pues el tío me preguntó que cómo lo maté, y yo le dije, pues que a tiro. <laughs> y él me dijo, pero no estaba dentro de mi casa. Y yo pues le dije, no, estaba ahí fuera. Y bueno, y luego empezaron a decir, incluso el, el amigo, que la mochila estaba dentro de su casa, que, que, había, que había sido dentro, pero bueno, ya habéis visto lo que yo vi. <laughs> yo no sé si. si se quedó un poco Charlie el juego en ese momento. O, pero fíjate. Lo que pasa es que a mí me conocen un poco más y no me dijeron. No me dijeron, hostia, ¿sabes? Pero, pero si yo llego a ser un jugador desconocido o alguien del que sospechan. Pues ya estarían diciendo tramposo, tramposo. Entonces, bueno, <laughs> además es lo que digo, grabado está, porque como bueno, eh, suelo grabar todo lo que, todo lo que va pasando, pues, pues no debo tener problema con ese tipo de historia. Aquí otra de esas cosas que no me hacen ni puñetera gracia, este tío poniendo que pesado eres, puto panchito. Eh, panchito es como dicen en España, despectivamente, a la comunidad latina. Y bueno, eh, yo pues puse, puse esto: eh, lo de puto panchito. Es totalmente aborrecible. Nadie me hizo caso ni nada. Y a nadie le pareció tampoco mal. Eh, no sé. Yo se lo dije al, al administrador del servidor. Porque eso es un insulto racista. Eh, pero bueno, eh, no, tampoco pasó nada. Ahí el tío sigue jugando tranquilamente. Y. Y bueno, esas son cosas que yo creo que habría que, habría que controlar mucho, mucho más. Pues aquí iba a salir y vi, y vi que no habían puesto ahí unas barricadas en la puerta. Una gracia. Y comentar que eh, a estas alturas del juego, el Titi y Mortensen eh, se nos habían unido. Eh, ya son parte de nuestro, de nuestro campamento eh, y juegan con nosotros. O sea que fíjate, eh, el Titi y Lolito juntos, yo creo que puede ser, puede ser un peligro. De hecho, lo es y lo vais a ver. Pero bueno, eh, aquí estábamos poniendo las barricadas. Alguien se había dedicado a poner barricadas en las puertas de todas las casas de este, de este barrio. Eh, algunas que no son nuestras, incluso que hay por ahí. Me, me di una vuelta y vi que, que habían. que las habían por todas partes. Yo tengo mi hachi no tengo problema, pero si alguien aparece en su casa y no tiene nada, pues tiene que volar. Eh, tiene que romper una, una barricada a pedradas. Y es un coñazo bastante serio. Pero bueno, estas son cosas que, completamente legales, son. Un, un coñazo, pero son completamente legales en el juego. Aunque ni siquiera nos hayan robado, fue, no sé por qué se pusieron esas barricadas. No sé si asaltaron otra casa alrededor. O, o fue por. yo qué sé, o por trolear simplemente. Pero bueno. Después de un mogollón de fails terrible. O sea que no os podéis ni imaginar que no los voy a ni a poner, porque uno de ellos fue espectacular. Eh, el contra. iba yo bastante bien equipado con mi. Con mi P200. Eh, con mi P250 y, y vestido de cuero. Contra eh, tres, o sea, me encontré un tío naked que se me fue corriendo. Le dije, eh, no te vayas, se fue corriendo. Y cuando se fue corriendo, pues digo, venga, le voy a disparar. Y me puse a pegarle tiro. Y a esto, a esto que llegaron tres tíos más desnudos con roca y me mataron. <laughs> y yo fui incapaz de, de. Bueno, di un par de tiros a alguno, pero que vaya, que fatal, una puntería horrible. Así que bueno, eh, como ya habéis visto, me dediqué a. a pues ahí por ahí robando a tope, eh, buscando conflicto todo el rato. Y aquí, pues pillamos una casa que estaba bastante. Construida de una manera un poco rara. Era muy fácil de robar, si da, os dais cuenta, al ser de solamente una columna, pues solamente teníamos que localizar eh, las cajas y, y todo, todo el rollo y, bueno, y darle, darle el toque. Todo el rato estaban diciéndole a mi primo que tal, que cómo has hecho tal, que cómo has conseguido no sé cuánto y que cómo habíamos conseguido entrar a esta casa. Que ya veis que es bastante fácil, pusimos una escalera por aquí porque era muy, muy sencilla de, de hacer y luego pusimos pues estas cajas, de la caja saltábamos a la barricada y de la barricada saltábamos al techo de la casa. Así que fuimos para allá, pegamos el salto, entramos y bueno, eh, los pobres que vivían aquí pues los matamos un montón de veces porque estábamos asaltando la casa, evidentemente. La casa no era muy grande, pero de aquí sí que sacamos, eh, bueno, bastante, sobre todo materia prima y, y algunas historias que tenían que eran bastante interesantes. Pero bueno, eh, toda, eh, a esta gente que estábamos asaltando aquí en particular, creo que fueron de, lo, de los que eh, luego denunciaron a, a, a mi primo y, y por lo que se le, se le baneó del servidor. Uno de los que más ruido hicieron fue esta gente. Y bueno, eh, dijeron también en el, en el foro. Lo que pasa es que lo borraron del foro del servidor. Pero hablaban de que. de que le habían disparado entre varias personas y que le habían dado un montón de tiros y que tenía un cheto de. una especie de God Mode de, de, para ser inmortal o una cosa así. Y bueno, mi primo tiene grabado ese, esa parte, así que la seguramente. Bueno, voy a hacer un vídeo especial de los motivos por los que me fui de Game Rust. Los subiré este fin de semana. Y el domingo eh, pondré ese vídeo Y ahí pues pondremos todas estas imágenes también Las de mi primo y, y bueno Vamos a poner las cosas un poquito claras, ¿no? Para, por lo menos para que nosotros no hemos ido De, de ese servidor, eh, ya os digo que sin ningún Rencor ni, ni al administrador Para nada, ni, ni ni Hemos hecho ruido, ni hostia Así que no nos gusta tampoco que sigan diciendo Historias por ahí que no son justas Y que nadie, y que tampoco nadie dé la cara Para, para decir que Bueno, que esas cosas no son ciertas porque no lo son Así que bueno, haré un vídeo un poquito para... Pues poner las cosas que se han dicho y, y bueno, presentar pruebas porque tenemos pruebas de que, de que la mayoría de, de, de esas cosas son, son completamente falsas. Pero bueno, aquí ya volaron una de las paredes, empezaron a entrar en la casa, eh, se lió ya la, la final, ya conseguimos entrar y nos llevamos el botín. Ya veis que, bueno, para decir que eran novatos y que no tenían nada, eh, la verdad es que este, este, esto ya simplemente por la pólvora mereció la pena. Con esto se puede hacer un montón de balas eh, para luego crastear los C4, pues también. Así que cogí y me lo llevé todo lo que todo lo que me cabía. Luego, aparte el cuero y también, pues todas estas cosas nos venían bastante bien a, a todos nosotros. Y, y bueno, estábamos prácticamente recién empezados. Y así es lo que. Bueno, eso es lo que hicimos. Pues como veis, algunos de los DPS empezaron a decir que no matáramos a, a los nuevos porque se cansaban y se iban del juego y que tal. Entonces yo puse que en este juego se aprende a palo. Evidentemente, esto es una cuestión de, de perspectiva. Si la mayoría de la gente que juega en el, en el servidor eh, no quiere que los maten cuando son nuevos y, y bueno, y les parece a todo el mundo, les parece bien esta manera de jugar, pues evidentemente yo y mi grupo no tenemos cabida en este servidor, porque eh, hemos jugado siempre de esta manera. Desde el primer día te están dando de hostia y te tienes que buscar la vida. Además, yo pienso que eso es lo que te, te endurece mucho más en este juego y te obliga a buscar pues, alternativas. Siempre a, a hacer tus casas mejores, eh, porque a mí, ya, bueno, los que habéis visto mi vídeo lo sabéis de sobra. Me han entrado con escaleras, me han entrado de todas las formas posibles, me han asaltado conmigo dentro. Y bueno, evidentemente con eso he aprendido un montón de maneras de, de sortear todo este tipo de, de historias. Lo primero que hago siempre cuando entro en un servidor y, y, y somos pocos y tal, es hacerme una casa en un sitio apartado o una cabañita, donde metemos el material y cuando tenemos suficiente para construir la casa, pues ya hacemos la casa. Pero primero vamos un poquito, poquito escondidos, porque ya os digo que que es muy importante eso. Entonces, claro, aquí había mucha gente que decía eso, que, que no matáramos personas, tal, y, y eso, eso ha sido uno de los motivos por los que la gente se ha rayado mucho, de, de que se gankeara, digamos, el ganking, el, el coger a una persona y, y campearla. Eso es una cosa que no se ha hecho exactamente, pero si se hubiera hecho tampoco me parecía mal. O sea, me parece que es lo que hay, es una cosa que, que el juego es, es lo que tiene. Y es así, y es una cosa que, que no tiene más historia. Evidentemente estamos hablando de una comunidad eh, democrática donde si la mayoría... Si la mayoría de los jugadores eh, opinan que esto es mejor no hacerlo así... Pues entonces lo que tenemos que hacer las personas que no estemos de acuerdo es... Pues ir a otro servidor y ya está. Porque evidentemente no... no pero el problema es que este servidor siempre ha sido así. Siempre nos han matado el primer día. Han venido a la peña con Kevlar y tú estás sin nada. Eh, recordad el día del fusilamiento. Cuando me fusilaron eh, yo iba con un, con un arco, con un arco y, 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 un, y un hacha. Es que no tenía nada. Y me fusilaron. O sea... Eh, y aquí la cuestión eh, es, eh, digamos que eh, cuando se ha baneado aquí a mi primo ha sido por la regla 1. La regla 1 es la de no alterar la armonía del servidor y tal. Y se está hablando de que, claro, que si estás matando mucho a un novato y que si lo estás tal, estás alterando la armonía del servidor. Pero digo yo, digo yo, eh, que no quiero, no, sin ningún tipo de, sin ninguna acritud, lo digo de, de verdad. Cuando tú estás en tu casa y te vienen y te asaltan la casa, te roban todo, pues tu armonía también te la, te la, ¿no? Te la alteran, ¿no? <laughs> y es que este juego y la armonía, pues digamos que no son muy compatibles. Yo cuando leí lo de armonía, pues lo que entendí evidentemente, y es lo que, la verdad, que yo creo que es la, la, el motivo real por el que se puso eso, era el que no se insulte la peña unos con otros, los malos rollos en el servidor, en el chat. Y ese tipo de movida o hacer cosas ahí con maldad, ¿sabes? Pero cuando se trata de robar y de matar al, al prójimo, que básicamente eso es lo que hay que hacer, pues. No lo entiendo, no lo entendí. Y eso es lo que y eso es lo que. lo que hay. Aquí tenemos el tipo de cosas que se ponían por el chat. Me cago en tus muertos, Titien, tus muertos a caballo, bla, bla, bla. Este tipo de cosas, pues, sí, están penadas según las normas del servidor. Está claramente puesto que no se puede insultar y no se puede hacer esas cosas, pero. Pues fíjate, aquí seguía la historia, que asquito dais siempre de 4 en 4, parecéis maricas, bla, bla, bla. Eh, y bueno, aquí estábamos ya todo el personal, eh, se nos unió eh, Calibre y, y en no quitar. Eh. Y aquí estábamos preparados para, para irnos al valle siguiente, donde hay bastante farmeo y había un par de casas interesantes que queríamos echar un vistazo. Así que fuimos para allá y no nos podíamos imaginar lo que nos deparaba el destino. Así que echa un vistazo. Pues aquí ocurrió, madre mía. Estaba yo volviendo a casa eh, después de haber ido al, al Next Valley, que es el que está allí detrás de la montaña. Y bueno, matamos ahí unos cuantos y, y estuvimos ahí un ratillo farmeando, sobre todo animales y todo eso. Entonces cuando volvía con el loot a mi casa, de pronto, ¡pum! Se escuchan disparos y cataclón. Pues estaban atacándonos <laughs> los DPS, porque como mi primo les había robado, pues, pues vino la vendeta, no tardó mucho, venían 10 eh, Kevlars y aquí vinieron los problemas. Yo estaba conectado en ese momento con, eh, como veis ahí en el Team Speak, Calibre, el Titi, Enoch Guitar y Mortensen. Pero ellos, eh, bueno, Calibre y Enoch Guitar tenían una, una casa aparte y el Titi y Mortensen, aunque vivían aquí, aún no le habíamos dado acceso a toda la casa. Entonces ellos tenían las camas abajo. Ellos volaron directamente... Las paredes de abajo y se cargaron el, el, los sacos de ellos. Entonces ellos se quedaron fuera y no podían hacer nada. Así que estoy solo contra 10 Kevlar asaltando una casa. Eso sí, tenía toda la casa a mi disposición y ahora veréis que teníamos muchísimo equipo. La mayoría era de, de ellos, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, tardé un poquito en encontrarlo porque estaba todo bastante desordenado, como veis. Y era un poco lío. Pero bueno, ya veis que ahora, ahora veréis cómo, cómo aconteció todo. Y ya os digo que yo, vaya, la verdad es que disfruté mucho de este asalto, me lo pasé muy bien, aunque estaba muy nervioso. Y, y ya os digo que me costó muchísimo, muchísimo trabajo, pero ahora veréis. Pues tras calzarme mi Kevlar y, bueno, un rifle Bolt, porque estaba en la azotea, que bueno, ya sabéis que <laughs> está bastante alto. Y a mí no se me da nada bien, eh, ya sabéis, no se me da nada bien el PVP y tal, pero aquí. Tenía al Titi eh, desde el Team Speak que más o menos me iba dando un poco de nociones de, bueno, dónde estaban los colegas y, y todo eso. Él estaba por abajo y no podía acercarse, no había manera. Entonces yo fui buscando, eh, intentando buscarla desde las ventanas, desde arriba, subiendo, bajando. Y ya me dijeron que, que estaban debajo de casa, que algunos tendrían que estar a tiro porque estaban en la roca. Así que me fui a buscarlo. Y tras un momento de duda, pues ahí los vi. Empecé a disparar. Ahí le di. La siguiente ya se movió mucho y fui incapaz de darle. El colega se puso un poco a cubierto. Tenía que tener muchísimo cuidado. Tenía que intentar no estar quieto. Porque si te quedas quieto y te, y te pillan un buen ángulo de disparo con un rifle bol, pues te ponen la, la cara, te la ponen al revés. Así que bueno, el, el Titi estaba por un lado dando tiro. Ahí me dieron ahí un buen tiro. Mira cómo me dejaron a 11. Madre mía. Y solo tenía ya un botiquín. <coughs> Así que tiré y bajé a por más botiquines. Conseguí rellenarme a base de. De, de comida. Y como veis, pues intenté eh, disparar lo más rápido posible. Pero ya veis que no se me da muy bien. Eh, esto es el, el mi clásico. En este momento ya sí que me quedé sin botiquines de ningún tipo. Estaba la cosa bastante peligrosa. Aún así me la tenía que jugar. Porque bueno, eh, el Titi estaba en las rocas de enfrente. Desnudo. Y con una pistola que se estaba quedando sin bala. Y yo estaba aquí completamente solo. Así que teníamos que aprovechar ese. Eh, pues ese momento de, de incertidumbre. Me coloqué ahí unas vendas. Que era de lo poco que tenía. Y esperé un poquito a, a curarme bastante. Ya que vi que tenía suficiente vida, pues volvimos a la carga un poco, muy poco a poco, mirando siempre y moviéndome mucho de un lado para otro. Ahí lo teníamos. ¡Boom! La lástima es que no sea bueno. Mira, ahí me volvieron a dar. Que no fuera bueno para, para conseguir disparos en la cabeza seguidos. Pero bueno, por lo menos estaba molestando bastante. Aquí la cosa ya estaba que ardía. Tenía una escalera ahí montada, como veis, habían varios pegándome tiro Yo todo cagao ahí tirando con el rifle bola que me porque no me pillé, no me calcé el M4 que hubiera venido mucho mejor. Miráis, que me quedé sin balas miserablemente. Pero seguí insistiendo a ver qué pasa. Me moví mucho para evitar y ahí mira ahí calcé un buen cholazo de bastante cerca. Fue el primero que maté. Y bueno, evidentemente ya me tensé bastante. Entonces, como veis, me movía mucho. Ya veis que tiene bastante sway el, 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 el arma. Cuando te mueves, pues ese pequeño movimiento que tiene que te, que te dificulta mucho. Tienes que contrarrestarlo con el ratón y es bastante difícil. Por lo menos a mí me cuesta mucho. Bueno, empezaron a sonar los C4. Ya veíamos que no era, no era un asalto de broma. Y ya habían entrado dentro de mi casa y yo estaba completamente solo. Así que, abrimos y cataclón. boom Ahí me llevé para adelante a otro. Lo sorprendí bastante. Aquí la cosa estaba bastante tensa. Abrí, me atreví a abrir porque estaban aquí justo detrás. Miedo me daba. Ahí estaban, empezamos a soltar disparos. Ese se me escapó. puso una barricada muy rápido, lo hizo muy bien. Y aquí estábamos, pues bastante asediados, digamos. Estaban. Sabía que estaban entrando por arriba también. Podían. No sabía si tenían suficiente C4. Ahí se me escapó. Ahí me lo llevó otra vez para adelante. Madre mía, madre mía lo tuve suerte que lo pillé ahí lo pillé solo y es que mucha gente se cree que no pero el juego este cambia radicalmente cuando tienes un Kevlar puesto con un Kevlar, botiquines y comida se pueden hacer muchísimas más cosas que de... tiene muchísimo más margen más maniobrabilidad y yo pues puedo jugar un poquito más relajado cuando voy así aquí veis a través de lo, de, de las grietas iba viendo cómo iban pasando tenían el fallo de que iban todos con las luces encendidas entonces los podía ver claramente dónde estaban los iba más o menos situando ellos estaban haciendo lo mismo, evidentemente, mirando a través a ver si veían eh, cajas y ese tipo de movidas. Estaban analizando, digamos, el terreno. El asalto lo hicieron muy bien, tengo que decir. Supieron llegar directamente al, al loot fácilmente. Y ya empezó a sonar el C4, ¿ves? Ya escucháis que ya empieza lo serio. Miedo me daba. En este momento yo estaba cagado de susto porque sabía que podían entrar en tromba, pues. venían como nuevo 10. Eso me dijeron los que estaban fuera, no hubo 10 quebrar, así que, imaginad, o sea, la situación era, estaba yo bastante cagado Yo, en este momento, ya sabía que me iban a robar Uy, ahí. Pero, al menos, pues, pretendía llevarme para adelante lo más posible Así que se me ocurrió una idea Empezamos a tirar granadas por el hueco de la escalera Y pum, ahí me cargué a uno de un granadazo Yo los tiraba al hueco y como habían bastantes, pues, pues eh, imagino que se liaría un pequeño caos tras un buen rato toreando, eh, pues me atreví a abrir la puerta y ahí me sorprendieron, pero muy bien. O sea, me dieron un escopetazo, Profeta Khan me dejó tieso. Así que volví a aparecer aquí y otra vez estaba muy cerca de, de, mi, de mi equipo y volví a equiparme. Pues una vez equipado, volvimos a la acción. Llegué otra vez al punto donde estaban ellos y me pusieron una barricada ahí en toda la cara. Pero teníamos el huequecito este ahí. Se parece que ellos no contaban mucho con él. Así que me lleva otro pa'lante. Según me dijo luego el Meji, el, al que he matado ahora, era porque él no podía dispararme a mí. Eh, hay un pequeño bug cuando hay barricadas y eso. Que si disparas muy al borde del objeto. Ahí sigue pegando tiro. Eh, si disparas muy al borde, el disparo no llega a mí. Puede que vea, ahí se ven algunos disparos míos que se quedan flotando en el aire porque no llegan a dar. Tienes que dar ahí en el punto exacto para que pasen las balas. Es un poco. Es un poco truculento, digamos. Pero bueno, ahí empezamos a soltar cholazo aprovechando este momento. Ve, algunos no llegan, algunos de mi disparo por culpa de este fallo. Tengo que colocarme en el punto exacto. ¡Buf! Ahí me han colado, me han colado. Pero bueno, ahí estábamos a tope. Además, teníamos mucho, mucho, mucho material aquí, así que decidí hacerme rápidamente, porque tenía aquí un workbench muy cerca, decidí hacerme unos botiquines lo más rápido posible. Una vez fabricados los botiquines, volvimos a la acción, ellos seguían ahí. Estarían estudiando el terreno, tardaron bastante en, en seguir avanzando, y yo imagino que fue por eso, porque estaban... Pues mirando el terreno, estudiándolo bien. Ahí estaban ya esperándome para dispararme, pero otra vez me cargué a, al, tal, al Chuck Norris este. Y después de todo esto, pues ya al final me decidí abrir la puerta y... Ahí ya no había nada que hacer. Ahí ya sí estaban todos los hablar ahí esperando que abriera la puerta y me llevé mi paliza. A partir de aquí eh, ya me quedé en una habitación, ya estaba completamente asediado y la cosa pues ya eh, no, pude, no pude arreglarlo. Pues nada, se llevaron todo. La gracia es que no me llegaron a cazar otra vez por última vez, porque ya se llevaron todo lo que había en, la, en las cajas, todo lo importante. Excepto, <laughs> tengo que deciros los chicos, ahora desde la distancia y ahora que nos hemos, nos hemos ido del servidor y nos da igual, el c 4 No pillasteis el c 4 y sabéis por qué, ¿verdad? Sobre todo Meji, que sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y ahí se les escapó. Pero bueno, por lo demás, Chapó, muy buen ataque, estuvo muy bien, me lo pasé muy bien. Y bueno, aquí me veis con la piedra echando abajo la barricada porque ya no tenía ni una triste hacha. Pues aquí estaba yo hablando con los, con los DPS de bastante buen rollo, de, del asalto y tal. Me, di, me dijeron que, que muy buena y tal. Y ahora este tío, este tal mesuto que no sé quién es, de pronto dijo: Calla, ya anda. No sé yo. En este momento no sabía si era por mí o por quién coño era. Entonces pregunté que a quién le estaba diciendo eso, ¿no? Y el tío me dijo que, que era a mí. Bueno, más bien lo que puso fue eso. Tengo unas ganas de pegarte una torta con la mano abierta. Eso está, eso está precioso, ¿verdad? <laughs> ¿Qué arte tiene la peña ahí por internet? ¿Qué graciosos son? Y nada, yo simplemente eh, cogí esto, se lo reporté al administrador. Y bueno, pues tengo que decir que otro tío que no lo banearon ni nada porque decía que era su hermano chico. Que era que había cogido su ordenador el hermano chico. Y bueno, otra norma, pues que se saltaron a la torera y que no hay ningún problema. Y que ahí siguen jugando como si no pasara nada. Lo que sí tengo que decir de este asalto es que si hubiéramos estado el Titi Mortensen yo y bueno y algunos más de nosotros con que hubiera habido ya los tres hubiéramos dado muchísima más guerra que lo que di yo solo porque ya sabéis que yo no soy muy bueno que se diga y me pilló completamente solo contra, contra toda esta cantidad de gente pero si hubiéramos estado por dentro eh, os digo que no hubiera sido tan sencillo el, el asalto eso os lo garantizo bueno pues grabé algunas cositas más en Game Roost eh, después de esto pero ya no vais a ver nada más. Ya se acabó. Eh, y a partir de ahora, ya os lo he dicho, el lunes que viene empieza la nueva serie. Estamos todo mi grupo. Nos hemos ido todos juntos a un servidor extranjero. <laughs> y muy hostil. Petado de peña. O sea, siempre hay 130 personas conectadas o más. Y la, la cosa está muy, muy, muy caliente por allí. Ya tengo bastantes cosas grabadas y bueno ya sabéis iré poniendo movidas por aquí os quería enseñar este asalto porque estuvo muy chulo y bueno también para decir para bueno para eh, reconocerle a, a los dps que hicieron un, un buen asalto fue muy deportivo y estuvo muy bien y es una pena que, que hayan acabado tan mal como con mi primo se lo tomaron todo muy personal creo que estáis que estáis equivocados chicos ya se ve que cada uno tiene su opinión de las cosas y que yo no me meto en la vida de nadie me da igual pero es una pena que hayáis llevado al terreno personal algunas cosas que no, que no debíais. Que yo creo que no eran para tomárselas así. Pero bueno, cada uno eh, ve las cosas con, como quiere y tiene el derecho a, a hacerlo. Y yo no soy nadie para, para decirle a la gente cómo tiene que ver las cosas, evidentemente. Así que simplemente nosotros nos vamos de este servidor para siempre. Y bueno, pues de todas maneras seguimos con mucho rust. Seguimos con todos mis colegas que se han venido conmigo. Y con mi primo, porque nos hemos ido todo con mi primo para arriba, porque evidentemente no íbamos a dejarlo solo sabiendo que no estábamos de acuerdo con esto. Así que, bueno, peña, como siempre digo, eh, sed buenos y seguid vivos. El lunes que viene comenzamos nueva serie de Rust, no os la perdáis. Gracias por ver mi vídeo, por el apoyo y todo eso. Y bueno, nos vemos mañana. Así que, hasta luego.